estuvimos paseando por México junto con la empresa Hilti, que nos mostró las innovaciones en herramientas que tiene para la línea Neuron y otro tipo de herramientas, con otros creadores de contenido de Latinoamérica también, y la pasamos muy bien. Y te voy a ir poniendo hacia acá, a mi costado, algunas partes de lo que fui grabando, que fui subiendo también en mi Facebook y en mi Instagram y en mi TikTok, de este hermoso viaje. La verdad que la pasamos muy bien, comimos bastante comida picante, porque allá comen mucho con picante, pero muy lindo, muy lindo. Conocimos todo lo que es la línea de herramientas Neuron, que ya algunas las veníamos conociendo acá en Argentina, pero ya están a full, así que pudimos probarlas también, grabamos muchos videos cuando las usamos y todo eso. Así que, primeramente vamos a mostrar el fierrerío, lo que fue romper paredes y todo eso, mucha herramienta a batería, mucho rotomartillo a batería, unas mechas fabulosas con los cuatro filos en la punta, etc. Primero que nada vamos con el exoesqueleto. ¿Qué es el exoesqueleto? Es como una mochila que vos te pones acá, tiene baterías, tiene acá un control en donde vos podés subir y bajar la eslinga de acero que engancha el rotomartillo. Y vos con eso te lo pones acá, si querés soltar la herramienta la soltás y directamente perforás en la pared, perforás a fondo. Todo el mundo te decía, uy, espalda salió del grupo, los comentarios que veía en las redes, nada que ver, nada más lejos de la realidad. Te lo pones y la verdad es que se distribuye el peso a full, y si te cansás lo soltás y quedás como un campeón. La verdad es que descansa mucho el cuerpo eso. Cuando vos tenés que agujerear muchísimo, muchísimo en una pared que está en vertical, llega un momento que te cansa, acá no, es como que te lo banca todo la espalda como si fuese una mochila. La verdad es que es realmente muy bueno, muy bueno. Así que me gustó mucho eso. Estuvimos viendo también una mecha que está muy buena. A diferencia de las mechas tradicionales para pared u hormigón, que tiene todos los filos por donde sale el polvo, acá es una mecha que era lisa y tiene en la punta los cuatro filos y la aspiración por aspiradora, porque la mecha tiene una aspiradora y vos la aspiradora te la pones en la espalda y aspirás todo el polvo. No genera nada de polvo. Hay situaciones en donde no hay que generar polvo. Bueno, eso está buenísimo. Eso está buenísimo. Así que me gustó mucho. Te lo voy dejando por acá, si vos lo vas viendo. Yo te lo hago a modo relato de todas las cosas que vimos. Toma, escuchen esto, mirá. Esta mecha parece toda lisa acá, pero porque tiene conectada la aspiradora y aspira por acá. Es muy interesante, ¿eh? Oh, mirá. A poner para instalar. Aparte avanza rapidísimo. Estuvimos también con Jair de los restauradores, la pasamos muy bien ahí, muy macanudo él. Lo vimos el primer día a Walter de la caja de herramientas de Walter. Carpintero del desierto, ¿no? Nos encontramos acá con quién? Carpintero del desierto, vamos, mira la gorra ahí. Lo tienen que conocer a full porque es de la vieja data de YouTube, está en Instagram, está en todos lados. Aquí estoy con una leyenda de YouTube, Alejo de Argentina. Gustazo enorme haberte conocido en persona, ¿eh? Sí, amigo, gustazo. Gustazo. Fuimos desde Argentina, fuimos tres. Fuimos el taller creativo de Lu, Mamá Construye y Quien Les Habla. Después también estaban dos creadores de Brasil. Estamos con otros creadores de contenido. Bueno, a Gaby ya la conoce, Mamá Construye. ¿Me está pasando bien? Genial, estoy súper bien. Sí. Yo quiero seguir rompiendo cosas. Y acá aquí tenemos. Sí. Contanos de tu canal, de la gente de aquí que nos ve de Argentina. Soy de Brasil, brasileño, habla en portugués.
Yo español, pero hablamos un portuñol. Sí, portuñol, portuñol. Mi canal é do Brasil, é YouTube, Facebook, Instagram. É YouTube 1.800.000 e Facebook 400.000 e Instagram 52.000. Sim, está realmente muito bom. Construção de eletricidade. Construção de eletricidade, drywall, concreto, tudo. Buenísimo, buenísimo, bueno, en serio. Síganlo, Te los dejo acá toda la descripción para que veas sus canales, que son creadores muy buenos. También había de Chile, de Perú. Débora Banto, de Perú. Do It Yourself, Roxana, de Chile. Y allá en México también. La taller de ideas de Eric. Hola, Eric. Contame, para que nos vamos a poner acá. Vamos, ahí está. Contanos redes tuyas, ¿dónde te encuentra la gente? Estamos como taller de ideas de Eric en todas las redes sociales, principalmente mostrando herramientas de carpintería y accesorios a veces bastante curiosos. Así que síganlo, muy buen contenido de los makers. ¿De qué país? ¿De qué país venimos? Nosotros somos de aquí, de México. Vamos, los anfitriones de este evento. Encuentro internacional. Esto es encuentro internacional. Gracias. También había gente de Colombia y de Costa Rica. Y después otra cosa muy interesante, que son los tornillos para hormigón, en donde entra el tornillo sin necesidad de ponerle anclaje químico, de ponerle un tarugo, nada. Vos haces la perforación en el hormigón y directamente lo atornillás, listo. Queda fantásticamente bien. Y además te deja en la cabeza una rosca hembra para que vos puedas, por ejemplo, ponerle una varilla roscada para colgar bandejas. Tiene todos los accesorios para ese estilo, así que está muy bueno eso. Tiene otras herramientas que están muy interesantes también, que son herramientas que vos escaneas el código de la caja y te mete el torque justo para atornillar. También me pareció muy bueno. Otra herramienta que me pareció bastante novedosa es el cortador de varillas roscadas. Vamos a cortar las varillas. Mirá, vamos a cortar las varillas. Vamos a poner la herramienta ahí. Vamos a darle un gran zoom ahí. La apretamos, Corta, muy bueno cuando estás en un techo, por ejemplo, y tenés que cortar las varillas, el sobrante. Va de nuevo, mirá. Tengo que apretar ahí, Fabuloso. O varillas hasta 10 milímetros. Muchas veces te pasa que vos colgás en un techo 1000 varillas para colgar bandejas y tenés que andar cortando. Siempre la mayoría de la gente las corta con amoladora. Pero también tiene su riesgo cortando los techos, qué sé yo, te puede ir algo al ojo. En esta herramienta vos directamente lo pones directamente en la medida que vos quieras cortar y lo corta prácticamente en frío. No hay un corte, un disco, nada, es como una tijera, hace track y lo corta. Lo tocas y sale frío. Así que me pareció muy bueno eso cuando vos tenés que cortar muchas varillas. Es muy bueno eso, es muy bueno. También toda batería esto, Después, herramientas de corte para hormigón. Herramientas de corte para hormigón, una maquinola. Corta todo lo que se le cruce y además tiene la bomba que mete agua para lubricar constantemente el corte. Cortar. Vamos, corte. Después, para carpintería también había ingleteras, sierras circulares, sierra circular para metal y para madera, toda batería, mechas de todo tipo y color. Algunos días a la noche fuimos a comer también ahí con los creadores, con la gente de Hilti. Estuvimos probando la comida mexicana, que yo no la había probado en mi vida. Y la verdad que pica, pica. Pero bueno, hay que saber comerla a discreción. Pero muy rico todo, muy buena gente. La verdad que la pasamos fabulosamente bien, así que estuvimos ahí a full. Así que te dejo algunas imágenes que grabamos por ahí. Mucho de esto lo fui subiendo a Instagram en tiempo real también, y en TikTok y en Facebook. Siempre saben que voy tirando el día a día en esas tres plataformas. Y después pasamos por el Hilti Store también uno de los días, que acá en Argentina tienen uno, por si no sabían. Y
Fuimos a la parte de atención al cliente, todo eso estuvo muy bueno. Una visita guiada por todos los que son los depósitos y la parte de service. Es muy interesante que la parte de service es igual en todas partes del mundo prácticamente. Igual, ¿eh? Bajo todos los mismos estándares, todo te lo reparan en un día generalmente. En un día está reparada tu máquina, todo el stock que tienen de repuesto, todo está muy bueno. ¿Cómo las escanean las máquinas? Tiene unos detectores para los sensores. Porque hay amoladoras, tienen un montón de protecciones. Primero, la de que si uno afloja la mano, te lo dejo por acá el video. Si uno afloja la mano, se apaga. Me mostrás cómo es cuando soltás. Dos implementos. SenseTech, que cuando yo la suelto se detiene. Y ATC, que cuando el equipo siente algo que la detiene, también se para. Muy bien, a ver, ¿cómo sería? A ver. ¿La suelto? Estoy trabajando, SenseTech, suelto. Suelta y frena, muy bien. Se detiene. Muy bueno. ¿Qué? Ahora, sigo trabajando, estoy haciendo un corte, se atora. Y corta también por protección. Y se para. Muy bien. ATC. Muy bien, ATC. ¿Okay? Bien por protección, capaz que vos te desmayaste trabajando, se apaga. Creo que todas las amoladoras deberían venir con este sistema. Todas. Debería ser un estándar, ya que todas las amoladoras vengan con este sistema. El sistema de Kigua y el sistema este que se detecta que si vos sacaste la mano de la amoladora, corte por protección. La verdad que está interesante eso. Tendría que estar en todas. Lo mismo que el sistema en las amoladoras cableadas, que si uno, por ejemplo, está trabajando con una amoladora enchufada y se corta la energía eléctrica, que cuando vuelve no arranque por protección. Porque uno dice, ah, bueno, la deja ahí, viste, capaz que vuelve, empieza a arrancar sola. Entonces tiene que tener todos esos sistemas, las amoladoras, por protección. Bien. Así que este fue un breve repaso de lo que vivimos ahí en México. Así que la pasamos muy bien junto a Hilti, con otros creadores de contenido, compartiendo experiencias de cómo es en cada país y todo ese tipo de cosas. Así que dejo algunas imágenes más por acá y nos vamos. Yo me voy tomando un mate, porque no me llevé el mate, tomé café allá y la pasamos muy bien. Así que me voy a tomar con mi matecito de acero inoxidable. Salud. Guarda, maga, que viene depredador. Depredador. Vamos, vamos. A ver cómo tiras. Muy bien. ¿Tenés idea qué es esto? ¿Tenés idea qué es esto? Pies. Están con mugre, ¿no? Polisher, qué fantástico. Apretás el botón acá. Mirá lo que tenemos acá en México. El Tesla. Tesla. Los autos eléctricos del señor Elon Musk. Bueno, están ahí enfrente. ¿Qué me contás? ¿Qué me contás? Tesla, ahí. Muy bueno, muy bueno. Sí, está lleno de estas camionetas. Son hermosas. Mirá lo que es el pedazo de camioneta que tienen. Es muy bueno esto. Estamos acá con Eric. Gustazo, un gusto haberte conocido. Yeah, contame el tema de los muebles, los armados. ¿Con qué se arman los muebles? Pues acá, fíjate que aquí, principalmente en México, lo que hacemos es hacer un agujero guía. Procedemos a colocar las pijas negras. Que sí, aquí es el tornillo con punta, la pija negra, taladro atornillador y listo, así es la forma más sencilla. Estoy confundido con el tema de los términos que usan acá. También el tema de la cajeta, la mañana de desayuno. Sí, sí. No, no, unos churritos con cajeta y chulada.